Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy estoy con Gigi porque queremos probarnos unas prendas y vamos a tener las opiniones de cada una, a ver cómo le quedan. Mamita viene en camino porque también va a probarse y va a dar su opinión. Así es de que quédate viendo el video hasta el final y son prendas de otoño, así que vamos a probarnos. Llegó la primera modelo. ¡Ay! ¡Hacerme un daño, Gigi! Bueno, la primera pieza es esta blusita que no tiene mangas, que es strapless. Me gusta porque se puede usar para el verano, se puede usar sin una chaqueta, así porque hace mucho calor. O puedes usarla así, con un blazer, se vería bien bonito con una chaqueta, con un suéter encima. Y es, lo pedí en el tamaño small. It looks good. Con una chaquetita también. It looks like I have a figure. Esta pieza es un enterizo y es una tela que sí estira un poquito. Y en la parte de arriba, aquí tiene como una gomita para que no se le baje a uno. Yolita, te está quitando cámara. Sorry. Se puede poner uno con blusitas por debajo. Esta me la voy a llevar este invierno y esta está perfecto porque, como te dije, está grandecito. Lo pedí en tamaño mediano, está un poquito grueso. Un poquito más caliente por aquí, para estar aquí en Miami, pero para los días que hacen frío aquí, los 2-3 días del año que hace frío, voy a sacarlo, le voy a quitar el polvo y me los voy a poner. Esto, aquí tiene un logo que dice Newport, California. No dice Miami, pero yo amo a California. ¿Tú quieres mi opinión? No. ¿No? ¿Quieren saber? ¿Cómo está esta blusa? Yo pensé que yo la había ordenado. Este es uno de los colores favoritos de Gigi y ella creyó que era para ella. Pedí esta blusita en tamaño mediano, tiene en la parte de acá al frente una cremallera y está lo más de linda. También esta pues no es precisamente de otoño, pero sí se la puede poner uno con una chaqueta. Pero es de colores de otoño. Pero es de color de otoño, exactamente. Entonces con un jean y todo se ven súper cute, súper linda. ¿Y sabes lo mejor? Que me queda a mí también. Es lo peor. Ordené estas botas, amigos. Mira qué lindas están. Están súper cómodas. Las pedí en tamaño 39, que viene a ser como un 8.5, yo creo, porque yo soy 8, 7.5 en sandalia y 8 en zapato cerrado, tenis. Pero estas corren pequeño, entonces por eso lo pedí grande, porque uno se lo pone con mediecitas gruesas para el frío. Pero este tacón es muy cómodo, no es así tan cansón y yo les pongo plataforma de gel adentro y, mejor dicho, puedo caminar, tiene el zipper en la parte de adentro y son en realidad como unos botines. Tienen como una cosita dorada acá y también acá en la parte de la cremallera. Amigos, si me siguen en Instagram, vieron que hace unos días puse un video, no, una foto con esto en mi story. Diciendo que yo me lo pongo con la esperanza. La esperanza que algún día será frío aquí. Pero bueno, yo la disfruto cuando voy de vacaciones. Y yo me la pongo en la casa, yo pongo el aire frío. Moriré engañada porque aquí nunca va a ser frío. Pero uno, la esperanza no se muere. Bueno, esta es de un cuello alto, así turtleneck. ¿Cómo se dice? Tortuga, cuello tortuga. Cuello tortuga. Me encanta porque está gruesa, stylish, está de moda, estamos en la temporada de otoño. Un saquito de viejito. Pero te encanta. Sí, está lindo, está lindo. Está lindo. No, me encanta el color, todo. Color con un pantalón negro, con unas botas, lista para ir a las montañas. Van a ver que yo en diciembre voy a poner fotos. Aunque sea con nieve artificial. Así me tiren hielo. Qué lindo. Él sí que usa sacos porque él sí está aquí adentro en el Polo Norte. Él siente mucho frío, él es súper friolento. Llegó la mamita muy sexy. Llegó tarde al modelaje. Mire, les tengo preparado la... Ah, no me pinté. Vaya pues, píntese pues. Mire amigos, pedí este, está súper lindo. Ay, bendito. Sexy. No, no. Le falta un botoncito acá. Mire amigos, pedí este, que es como un corte camisa, una camisa gigante. Sí, está súper lindo con esa correíta que le da así como
un look más bonito, sí, le da más vida. Blanco de florecitas azules, súper lindo. Y en la parte de abajo, igual el corte camisa así, como redondeado, muy bonito. Bueno, ahorita que empieza la temporada de otoño y de invierno, saben que las bodas están de moda. Entonces tengo dos o tres amigas que me invitaron a sus bodas y una es en la playa, así que tú sabes que usar un vestido blanco o ropa blanca se ve bien bonito en la playa. Entonces me ordené este vestido. Me encanta porque tiene como un forro por debajo. Lo ordené en un tamaño small, pero queda bien flojito y me encantó. Está bien bonito, es cortico. A ver qué dicen las jueces. Bien lindos. Unos tacones chiquitos. Ah, puede ser. O este también se puede usar con una correita también. También aquí se puede usar. Se está usando mucho el estilo así, que es bien sueltico, que no está apretado, porque normalmente, o sea, no usa apretado, pero se está usando mucho así como cuadrado. Entonces está en una moda nueva y también se ve. Con ustedes, doña mamita. Mire, la mamita se copió. Ay, no, yo me copié de ella. Ella pidió primero y después me dijo, pero ese también es un color otoñal, ¿no? Bello, bello, me gustó, ya me quedó por fin bien una blusa. Esta blusa la pedí tamaño large, el size. El color me encanta. Me la puedo poner con una chaqueta, un jacket negro, pantalón negro, blanco, cualquiera, pero me queda bien. Este suéter me lo han pedido mis hijos y mi esposita linda, porque me tienen una sorpresita. Me van a llevar al frío, así es de que estoy preparándome. Está bien confortable, es muy calientico, es 100% poliéster. Miren el estilo, miren el modelito, me gustó mucho. Lo que más me gusta es que estos colores salen con cualquier combinación de pantalón que me ponga. Y también va a salir con mi linda esposita. Ordené esta blusa, amigos, en tamaño pequeño. Mira qué linda está. También es un térmico de invierno, es esto, de otoño. Y mira, tiene unos botones así grandes en la parte de arriba. Cuello B. Está súper linda, así con jeans y todo. ¿Qué dice el público? Está muy hermosa. 10. Ah, está bonita, ¿verdad? Uh-huh. Muy bonita está. Bueno, la última pieza que ordené es este vestido. Últimamente he querido ponerme más vestidos, entonces me ordené esta que es roja y tiene unas pequitas blancas. Me encanta porque está bien cómoda. Aquí estira, so uno se lo puede poner así. Bueno, el vestido así, bajando el hombro. La ordené en un tamaño small. Está bonita porque se puede poner con una chaqueta, también se puede poner con unos tacones, se puede poner o la manera muy formal, bien elegante, o también se puede usar en una forma casual. Yo a mí me gusta ponerme los vestidos con un short por debajo, uno nunca sabe, cae un viento. Sí. Está bien suavecita, confortable y muy rica. Para más ser más práctico, le pusieron los bolsillitos aquí. Y una de las mejores cosas que está haciendo Shein ahora es que no le está poniendo las etiquetas acá atrás, porque vaya que eso molesta. Ahora la están poniendo aquí por un ladito. Ordené, amigos, este vestido. Me encantó. Mira qué precioso está. Está así como mostrando la pierna, pero muy disimuladamente. Precioso. Espectacular para acá, para el clima de Miami, porque a pesar de que es oscuro, un color oscuro así como si fuera de invierno, de todas maneras se lo puede poner uno con una chaquetica o con alguna bufanda para el frío, pero está lindo para ir a cenar, salir a una reunión en la noche. Está súper lindo, me encantó y muy cómodo. En color negro, tiene como unas, no son lunares, esto en realidad son como si fueran unas piedrecitas en color blanco. Y la parte de acá estira, mira. Bueno, miren qué linda está esta, exclusivamente para la Navidad. Así es de que ya estamos preparándonos para tener ropita para Navidad también. Uh-huh, bien calientica, amigos. Y mira, salimos, sales con tu esposo, igualitos, mira.
Sí. Qué linda. Eso es por si nos perdemos. Encontrarnos, sí. Sí, me gustó mucho el estampado que tiene. Sí. Lindo de cuadritos y también este de Fercho. Está súper calentica. Esto es puro para frío. Sí. Temporada invernal. ¿Qué tal te parecen los outfits de los papás? ¿Qué me parece ser a mí? ¿A ti? ¿Tú tienes una así? ¿De jeans? Claro. A mí me gusta. ¿La tuya es así? Es como la de papi. Ah, estilo camisa, sí. Sí. Esta está bonita. Bueno, amigos, yo ordené. Este es como un saquito, un busito, pero también como blusa. Pero este sí es para frío, para otoño, un poquito térmico, pero me gustó mucho el color. Y también en esta parte cuello B, y tiene el puño y el cuello de como atigrado, sí, de leopardo, no sé, está súper lindo. Y la parte de acá también. Este me lo pedí en tamaño small porque estos sí corren grandecitos. Bueno, esta blusa la pedí de manga que al codo, con un recogido bien precioso. Se ve bien bonita, el color está hermoso. Está súper lindo, es el color también de otoño. ¡Hable, mami! Que 3, 2, 1, grabando. ¿Qué tal este color tan precioso, tan bello? Ahora con la idea. La manga, mira, acá, cogida, me gusta, me encanta. Atrás, larguito, aquí así, me lo puedo poner con un pantalón, un legging negro. Está precioso para Navidad. Para el 24. Sí. Fercho ordenó también unas crocs. Mira, que esto es muy cómodo para estar en la casa, para un asado, para el patio y también para ir para la playa y para pues estar cómodo a veces aquí en la casa. A él le encantan así porque son más fáciles de quitar y de poner. Estos son del tamaño 41, que es como el 9, creo, 8 y medio, 9. Te hace falta la lupa. ¿La lupa? Detectiva. Está bonito. Soy una inspectora, amigos. ¿Qué tal les parece esta chaquetita? Me gustó, muy, pero está un poquitico grande, me quedó grande. Entonces yo creo que le queda a mamita buena. Está muy bonita, es de color cremita. Esta está muy suavecita, pero sí da calor, sí calienta. Está como para New York. Sí, para New York. New York. Está muy bonito el corte, me gustó, pero sí me quedó grandecita. Ordené este, amigos, pero me quedó un poquito grande, mire. Mira, mire, grandecito, pero está bonito. Sí, con esta blusa queda muy bonito. Sí, hay que cogerle un poquito, creo. Pero está bien bonito, me gusta el color, me gusta esta combinación, me parece muy linda. Así, este verde olivo con este color cremita. Se me estaba olvidando, amigos, enseñarles esta blusa que fue mi preferida. Esta es una blusita tipo camisa. Tiene la parte de abajo es asimétrica. Tiene una cola que lo hace ver muy bonito, muy elegante. Esto se está usando muchísimo. Y esta blusita se pueden combinar con pantalón, con falda, con jeans, pantaloncitos cortos, con leggings. Perfecto para uso diario o para el trabajo. Se ve uno muy bien con jeans también. Lo puedes hacer casual o elegante. Me pedí, amigos, este es como un mameluco, un enterizo, pero deportivo, como más casual, para ir a caminar o para ir. Está súper lindo y es de algodón, tiene bolsillitos a los lados y este sí es un poquitico como si fuera una sudadera en la parte de abajo. Tiene así como un puño, pero están delgados. Yo pensé que eran como muy gruesos. Están cómodos también. Y tiene en la parte de aquí como un cordoncito para uno amarrárselo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video y espero que te haya gustado la ropa que nos ordenamos. Así es de que no se te olvide, antes de pagar, poner tu código de descuento. Te descuentan, creo que es que 15% de descuento y el cupón es Q4SavvySandy. Así es, amigos, de que besitos a todos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chao!